Mis queridos amigos de América Latina, bienvenidos a un episodio más de Semana NBA a través de @NBAlatam. Y hoy es un programa muy especial, tan especial como el talento que tienen ellos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los genios del crossover, de los reyes del balón, de esos que la tienen atada, que con un movimiento hacen que el público explote y estalle, hace que ustedes sean fanáticos de ellos y que a partir de este momento me empiecen a mandar sus comentarios para decirnos quiénes son ese que elegirían para formar parte de su equipo. Nosotros, como una especie a modo de lista, les vamos a mostrar aquellos de la vieja guardia, intermedios y también los rookies, que son los que tienen la bola atada a sus manos. Bienvenidos, aquí están los verdaderos candidatos de la jornada de hoy. Arrancamos con los de la vieja guardia, conocidos por todos, como por ejemplo el habilidoso Kemba Walker de los Boston Celtics. También la barba James Harden y su famoso step back que desconcierta a todos los rivales. Y claro que sí, escapándose siempre de la marca, el mágico Steph Curry de los Warriors. También el veterano CP3, Chris Paul, inventando maniobras imposibles. Y por supuesto, el maestro de la improvisación, el gran Kyrie Irving y su crossover infalible. También tenemos a los de la nueva camada. Ja Morant, que es capaz de hacer cualquier cosa, todo lujo, pareciera tener la pelota atada a sus manos. Más allá de sus 2,8 metros, emulando a Magic Johnson, aquí tenemos de los Philadelphia 76ers al gran Ben Simmons. Y por supuesto, otro intratable de la nueva camada de los Atlanta Hawks, con el baúl de trucos, llega Trae Young. A propósito de Kemba Walker, uno de los grandes habilidosos que tiene la NBA hoy, estuvimos charlando con él en el marco de nuestro último viaje, que fue a Chicago 2020 en el Juego de Estrellas, y le preguntábamos a él, ustedes van a ver la respuesta justamente por parte del propio Kemba, a qué jugador idolatraba de pequeño, a qué jugador imitaba, quería copiar sus movimientos y con el que le gustaría hoy compartir un ratito el campo de juego. Así que primero Kemba y después muchos otros que hablan de aquel jugador leyenda con el que les gustaría compartir hoy un ratito de básquetbol. I'm a big Tim Hardaway fan. His skills definitely is killer crossover. You know, he's somebody I looked up to for a very long time. You have your crossover very good, but I mean, you would like to have Tim Hardaway crossover. His killer crossover is a little bit from my regular crossover. So, yeah. KG or Tim Duncan. Well, I'm an average Rasheed Wallace in that team. I'll just go Hakeem, I'll go Hakeem, African. Shaq. A lot of alley-oops. Shaq, I think, just because he was so dominant and such a beast down there, I think that would be fun. Y como habrán visto, quizá los más jóvenes no sepan aquellos ídolos de los actuales jugadores de NBA que acaban de mencionar, como por ejemplo Tim Hardaway, que era uno de los que Kemba imitaba con el tema del crossover, el mismísimo Shaquille O'Neal, quizá el más nuevo que ustedes puedan conocer, o quién fue Hakeem Olajuwon, una verdadera gloria de este deporte. Bien, para aquellos que no lo saben, que son muy jóvenes y que nos están mirando, ¿por qué no un breve repaso por la carrera de estos grandes de la NBA? Ha llegado uno de los momentos más lindos que tiene nuestro episodio, que es la elección del Top 5 de Semana NBA. Hoy especialmente elegido por ustedes. Cuando dan like, recuerden, empieza a participar esa jugada para conformar el Top 5. Y hoy, por supuesto, hemos elegido crossovers. ¿Qué otra cosa vamos a elegir cuando estamos hablando de todos estos magos con el balón? Así que bienvenidos. ¡Ay, Dios mío, para todos! Y que lo disfruten. Este es el Top 5 de Semana NBA. Puesto número 5 del Top 5. Jason Tatum, crossover contra Paul George. Y triplazo para empatar el juego. Tatum,
Puesto número 4, Fred VanVleet, el freno, hombre al agua, triple y celebración imperdible en la banca de los Raptors. El puesto número 3 tiene al mago de todos los trucos, Kyrie Irving. Crossover, freno y fadeaway. Completito lo de Kyrie. Irving, fade, highlight. Kyrie Irving. Puesto número 2, Jamal Murray. Crossover entre las piernas y un step back letal para las aspiraciones del rival. Nursing a 3-point lead. Y el puesto número 1 para el ¡ay, Dios mío! ¡Ja Morant! Y un doblete de manejo de balón extraordinario contra los Rockets. Señoras y señores, este fue el Top 5 de Semana NBA. Momento de la despedida, mis queridos amiguitos. Se nos va el programa, se nos fue nomás volando. Y yo quiero dejarles la pregunta pendiente como cada semana en esto que es Semana NBA. Y es cuál es para ustedes hoy el jugador más hábil de la NBA. Así que esperamos sus comentarios, como siempre, para tener este intercambio, este ida y vuelta y poder disfrutar de esto que es el deporte más lindo del mundo. Les mando un ay, Dios mío, gigante. Cuídense, pásenla lindo. Nos vemos la semana que viene con mucho más básquetbol y más preguntas para que ustedes participen y respondan acerca de nuestro contenido. Abrazo enorme, nos vemos la próxima.